Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Les Sierra en el 90.3 FM. Multimedia Gienense. Y ahora las entrevistas de actualidad llegan por gentileza de Javier Pinel, Asesoría de Empresas. Bueno, pues vamos a comenzar en este tiempo de entrevistas hablando de causas solidarias y del gran trabajo que no nos cansamos de decir que desarrolla la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Jaén, ALES. Actividades todo el año y colaboraciones de muchas entidades, asociaciones, empresas, todo el mundo se vuelca cuando le nombras la palabra ALES, las siglas de esta asociación que tiene en marcha, bueno, tiene en toda la provincia una infraestructura muy importante y muy interesante para ayudar a todas las familias afectadas desde el minuto cero, para acompañarles, para colaborar con ellos y ayudarles hasta el último momento en el proceso de las enfermedades de los niños que son afectados en nuestra tierra. Hoy vamos a hablar de una iniciativa que pone en marcha por segundo año. Es una jornada de convivencia en nuestro parque natural que han organizado para las familias y va a ser de nuevo en el mejor sitio para hacerlo, en Mogón. Nos acompaña el presidente de ALES y mogonero, Juan. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Galera. Hola, muy buenos días. Buenos días, Juan. Habéis elegido de nuevo a Mogón porque lo tiene todo para pasar un día de convivencia en la naturaleza y sobre todo lo más importante, el que haya pues una forma de escapar, ¿no? De evadirse de todo esto, ¿no? Bueno, pues sí, como bien dices, Mogón es que reúne todo lo positivo, ¿no? Esta es una actividad relacionada con el medio ambiente y ni qué decir tiene. Mogón tiene su río, su afluente, su bonita playa, sus senderos y bueno, sus huertas y su especial aceite de oliva. Y su cooperativa tan especial y bueno, con uno de los mejores aceites del mundo. ¿Habrá pocas cooperativas que puedan decir que fabrican su aceite a orillas del río Guadalquivir? Fíjate si habrá, de aquí a que desemboca ya el río, si habrá almazara cerca, pero tan cerca del río no habrá muchas, ¿no? Bueno, yo ahora mismo así, a vos de pronto no recuerdo ninguna, pero bueno, la verdad es que aunque tengas la cercanía al río, también tienes que tener, bueno, lo importante es que tenemos la sierra que tenemos, ¿no? Que cogemos el fruto en unas condiciones muy, muy, muy favorables. No en el terreno, ¿no? La superficie ya está un poco más dificultosa. Claro, todo lo que no sea llano se complica. Pero, sí, lo que quiero decir es que luego también tiene que tener un trato en fábrica, ¿no? En fábrica, desde el campo a fábrica hay que tratarlo con mucha delicadez y para sacar un producto como el que sacamos. Cada día te exigen más, los concursos donde nos presentamos hay un nivel muy alto y para estar ahí y obtener tantos premios como llevamos recogidos este año. Es que nos dan cualquier premio, es que nos dan premios a los mejores aceites del mundo y sobre todo las entidades más prestigiosas. Sí, pues la verdad que estamos muy satisfechos de los resultados que obtenemos con nuestro trabajo y esfuerzo desde el agricultor, ya te digo, desde los agricultores hasta los trabajadores de la fábrica y hasta el envasado, obtener nuestro producto, ¿no? Orgullosos del resultado y ya pues seguir en esta línea y luego dices, bueno, hay un premio. Puede ser una casualidad, pero cuando hay tantos premios ya la casualidad ya no es, cambia, ya no es cuestión de como tú dices, de una casualidad, sino de porque hay algo tan excelente que se aprecia cada vez más. Y lo que es importante, y hablo muchas veces con tu presidente, y es que el aceite se valora. Y además la marca ya está calando. La gente busca el Puerta de las Villas. Ya no es cualquier aceite. Cuando un consumidor normal acude a un supermercado por aceite de oliva, pues va a por aceite y punto. Pero no, hay gente que ya busca el Puerta de las Villas. Sí, la verdad es que lo buscan en toda la provincia y fuera de la provincia, ¿no? De hecho, el éxito que tenemos, y transmitir una triste noticia para nosotros, que nos hemos quedado sin aceite temprano. ¿Ya no hay aceite temprano? Nada, no tenemos en fábrica, ya te digo. ¿En serio? Tengo un encargo. Ayer fui a un encargo de un amiguete de Madrid que viene este fin de semana y me encargó 6 botellas de ecológico y 6 de temprano. Digo, la de ecológico sí, porque estamos sí en mayo. Pero no nos queda. Es que ha habido tanta... Claro, ha habido menos producción y mucha demanda. Pero hay mucha demanda. El aceite, cada vez aceite de Puerta de las Villas es más reconocido y más demandado por todo el mundo. Claro, eso tiene un más y un menos. Lo bueno es que el que se entera de que se ha acabado para el año que viene va a correr más. Claro. Pero lo malo es que desabastece es un mercado que ha conseguido mucho trabajo, que ha costado mucho trabajo conseguir y convencer, ¿no? Para que la gente lo valore y lo aprecie.
Claro, lo que pasa es que, claro, nosotros hacemos una cantidad de aceite y hicimos todo el que pudimos, ¿no? Porque reunir las condiciones, porque no podemos coger otro producto y hacer cualquier cosa, ¿no? Claro. Entonces, tenemos el que tenemos. Y el que tenemos, pues como hay cada vez más demanda, pues nos hemos visto pues aquí, que estamos en mayo y que no tenemos aceite. Fíjate que el presidente lo dijo, en un par de entrevistas lo dijo, dice, es que estamos en un año en el que había que aprovechar para intentar hacer el máximo posible, porque todo el mundo iba a estar igual, sin aceite. O sea, que había que ocupar un mercado que otros iban a dejar ahí como vacante, ¿no? Un hueco como vacante. Pues sí, porque si nosotros tuviésemos más aceite para estar otro par de meses en el mercado, las existencias se van agotando en todas las cooperativas, ¿no? O en todos los privados, pero que el caso nuestro está ahí, va a pasar en todo el aceite temprano. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido. No podemos... Bueno, lo positivo que tenéis en la cooperativa de Mogón es que no hacéis un aceite temprano y paráis las máquinas hasta luego seguir la recolección, sino que continuéis molturando y lo que se ha hecho después del temprano sigue siendo excelente calidad. Sí, la verdad que nosotros tenemos un aceite maduro, el que es al día siguiente del temprano. Como bien dice, nosotros seguimos haciendo nuestro aceite, que tiene un nivelazo, ¿no? Hay muchas cooperativas que nosotros, el aceite que envasamos en el propio PEP, muchas cooperativas no lo pueden envasar en la botella porque no lo tienen. Ajá. Entonces nosotros seguimos en esta línea, nos va muy bien, seguimos vendiendo el segundo aceite a un precio bueno y haciendo mercado. La verdad que es un aceite excelente. Pues nada, vamos a seguir promocionándolo. No se nota que te gusta lo que haces, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, yo soy una persona que soy muy exigente conmigo mismo, ¿no? Y si estoy en la cooperativa, me gusta hacerlo bien. Si estoy en Ales, me gusta hacerlo bien. O donde esté, ¿no? Soy muy exigente conmigo mismo. Las cosas a medias no se pueden hacer. Nada, o se hacen o un paso al lado y que pase el siguiente. Hay gente que prefiere hacer las cosas rápido, salgan como salgan, pero lo importante es que se haga. No, lo importante es que se haga bien. Exactamente. Lo importante es hacer bien las cosas. Es la esencia. Pues todo eso para hablar de que este año la segunda jornada de convivencia y senderismo pues se organiza en Mogón, que va a tener como protagonismo ese aceite, el Puerta de las Villas, porque vais a hacer un desayuno solidario allí en cuanto empecéis la mañana, ¿no? Pues sí, vendrán este grupo de familias y niños que empezará el autobús a recoger en Jaén y acabaremos en Mogón, haremos un pequeño sendero hasta la cooperativa por uno de los senderos del margen o el izquierdo o el derecho, que son tan bonitos uno como otro. Iremos hasta la cooperativa andando, ¿no? Para hacer apetito y ya nos esperará allí un desayuno molinero en fábrica. Y luego la posterior visita, y Lourdes, la guía nuestra, nos acompañará y nos explicará cómo hacemos ese producto tan, tan bueno. Y bueno, después de la visita a la cooperativa, regresaremos otra vez a la zona verde, donde los niños tendrán una actividad, tanto actividades deportivas como una actividad que consiste en montar una casita nido, ¿no? Para que todo relacionado con, ya te lo digo, con el medio ambiente. Ajá. Y la naturaleza. Ya el domingo, según las previsiones meteorológicas, pasaremos de los 30 grados. ¿Habrá alguno que se atreva a tirarse al charco? Bueno, como les va a coger la playa cerca, yo ya les diré que se traigan su bañador. Por si acaso. Y los más atrevidos, que si quieren dar un baño, que se lo den. El ambiente será de calor, pero el agua estará como los polos. El agua está fría, ya te lo digo yo, Pepe. ¿Lo has probado? Como buen mocorero. No. Pero pruebo la del grifo. Que... ¿Algún año te has bañado tú fuera así de temporada? Sí. Cuando eras joven, ¿no? Yo siempre... Mayo, cuando éramos jóvenes, los baños de mayo eran... ¿Sí? Sí. El bautismo de la temporada, ¿no? Sí, nuestros padres siempre le ponían pegas, pero ya, bueno, nosotros no lo bañamos. Te vas a poner malo, verás tú la garganta. Así mismo, nosotros sí, los baños de mayo y junio eran muy buenos. Bueno, nosotros siempre nos buscábamos los amigos, venga, vamos a quedar y nos damos un bañico. Ya te digo, siempre con cuidado de que... Cuando venían los veraneantes de julio y agosto, ya vosotros estabais ya más
que... Sí, sí. Tenía el río más que trillado ya, ¿no? Como buenos mogoneros, ¿no? Ahí está. Bueno, también hay mucha gente de Villacarrillo, que hay mucha gente, mucha segunda vivienda en Mogón, que también tienen esta costumbre, ¿eh? Sí, que sí. No solo los mogoneros. No, el otro día, por ejemplo, estuvimos allí en el charco entrevistando a los alcaldes y uno de ellos, el de Villanueva, Jorge, dice, está muchas veces aquí, él tenía familia en Mogón, era su abuelo o algo así, sí. Pasaba muchas temporadas y yo aquí me bañaba toda la época del año también. O sea que fíjate, no solo Villacarrillo, sino toda la comarca, ¿no? Sí, 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 así es. Bueno. La verdad que los baños, nos lo comentábamos el otro día con Alfonso, el del Molinillo, ¿no? Decía que sí, que los lugareños siempre empezábamos en mayo a darnos. Sí que esta semanilla no nos han acompañado, pero que bueno, que el domingo ya tenemos 30 grados, ¿eh? 30 grados. Yo, pues, esta mañana viendo la predicción meteorológica de la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, nos dice que para este domingo tenemos ya 33 grados previstos. O sea, ya claro. El sábado superará los 30 y llegaremos a 33 el domingo. O sea, que va a hacer calorcillo. Va a ser calor. Sí, alguno sí. Que se agobie un poco va a poder tirarse al agua rápido. De todas formas, hay buena sombra en la zona verde, donde nosotros vamos a hacer la actividad de la paella de nuestro amigo José y su mujer, que son dos cracks. Nos harán una paella, una presentación también, degustación de platos típicos, porque esta actividad viene financiada por la Diputación, donde colabora también nuestro ayuntamiento, el Ayuntamiento de Villacarrillo, y la cooperativa del aceite de Puerta de las Villas, ¿no? Y bueno, entre todos vamos a hacer ahí un cóctel para que la gente que viene de fuera pues le hagamos disfrutar. ¿Cómo fue el año pasado, que fue la primera? Estupenda, fue claro, se repetimos porque fue bien, ¿no? Sí, exactamente, fue fenomenal, la verdad que toda la gente muy a gusto, toda la actividad, como está el día cargado de actividades, pues la gente no le da tiempo a despistarse. Además creo que coincide este fin de semana con un torneo de bolos, ¿puede ser? Sí, este fin de semana en Mogón está un poquillo, estamos un poquillo agobiados de actividades. El año pasado creo que fue más o menos igual, ¿no? ¿No coincidió con un torneo de bolos? ¿Me sí, suena porque, a mí algo? Porque el año pasado también coincidió, este año coincide el torneo de bolos, el campeonato de España, creo que es. Y vaya a pasar por la puerta sábado, del Poder Deportivo. Sí, el sábado y el domingo creo que son. Y también coincide la asociación de vecinos que el sábado hacen una paella también en el sitio donde nosotros vamos a hacer esta actividad el domingo, pero que me ha sorprendido gratamente que tienen alrededor de 300 personas que van a asistir a, la verdad que es una jornada de convivencia para el pueblo y gente que... Menudo fin de semana voy a echar sí, en Mogón. La verdad que sí. Bueno, ahora Mogón empieza ahora y ya los fines de semana son ajetreillos. Hasta después de la fiesta. Sí, claro. Bueno, tenemos que anunciar que para el día, la gente que le guste Mogón y que quiera diversión, el 15 de junio, que se le apunte la agenda, que tiene una cita en Mogón por la noche. ¿Ya no sí. decimos más o ya no esperamos a luego anunciarla? Bueno, podemos llegar, que tenemos una verbenilla, ya iremos dando más datos de esto, tenemos una gran orquesta que va a colaborar y bueno, ya está, pues una primera verbena para el inicio de temporada, que ya sabemos cómo son las verbenas de Mogón, ¿no? La verdad de Mogón y ahora que estamos deseando ya de fiesta, sí. pues tú verás. Y al ser la primera yo creo que vamos a triunfar. Ojalá que sí. Bueno, Juan, con Alex colabora mucha gente. Colaboran entidades públicas, colaboran asociaciones, personas a nivel individual y también empresas. Hay una que estos días ha lanzado una promoción en su establecimiento, es un restaurante, hotel-restaurante, que está en el Parque Natural y que, bueno, pues ha tenido a bien poner en marcha un menú solidario. Hemos hablado con la directora del hotel, que conoces tú, que es María del Mar Oliver. El hotel es El Curro, que está en la parte de Cazorla, en el Brunchel, y bueno, pues hemos hablado con ella. Si quieres, escuchamos la entrevista que hemos hecho, que bueno, pues donde nos explica un poco de qué va esa iniciativa. La escuchamos, ¿vale? Vamos a escuchar esa entrevista que le he grabado hace un ratico, ha sido esa grabación. Bueno, pues entre las muchas iniciativas solidarias que hay en favor de esta asociación, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Jaén, ALES, pues una de ellas nos llega desde el corazón del Parque Natural de Cazorla, Segura Las Villas. Se trata de el Hotel El Curro, que ha puesto en marcha un menú solidario. Durante varios días hay un menú ya cerrado que está a disposición de todos los clientes y del que una parte de lo que se cobra por ese menú va directamente a la asociación. Estamos al hablar con la directora de esta empresa del Parque Natural María del Mar, Oliver. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo surgió eso de poner en marcha un menú, que es lo vuestro, a lo que os dedicáis, aparte de dar alojamiento, pues dar de comer al viajero o al visitante o al vecino, ¿no?, que llega a vuestras instalaciones? Pero he dicho, bueno, vamos a ser solidarios, vamos a dar una parte de nuestros beneficios para ayudar a esos niños que pasan por ese proceso tan doloroso, ¿no? Pues te cuento, mira, no es la primera vez que lo hacemos, ya lo habíamos hecho en anterior ocasión. Ajá. Pero este año nos invitó la asociación a Raquel, a nuestra cocinera, para hacer un plato de la cena solidaria que siempre hacen. Y entonces ahí los conocimos y le dijeron, oye Raquel, a ver si tiene alguna propuesta, y de ahí surgió. Ajá. De hacer este menú solidario. Porque no cuesta nada poner todo un granito de arena y contribuir, ¿vale? Ajá. Es un menú que tenéis a disposición de los clientes prácticamente durante un mes entero. O sea, todo el que acuda por el hotel y esté interesado en colaborar o en lo que ofrece dentro del menú, pues puede disfrutarlo, ¿no? Sí, hemos hecho un menú con platos típicos serranos, ¿vale? De la gastronomía de la zona, un poco de variedad para que puedan probar distintas cositas. Ese dinero, nosotros no ganamos nada, es simplemente para cubrir costes. Sí, sí. Parte de ese dinero pues va destinado a la asociación. Vamos, que habéis hecho las cuentas, habéis dicho, porque sobre todo que no os cueste tampoco estar trabajando para nada, porque hay que pagar personal, hay que pagar gastos, pero como tú dices, de eso nos vais a llevar el beneficio que se saca, prácticamente va a ir todo para la asociación, ¿no? Exacto, nosotros del menú 5 euros van destinados a la asociación. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención de esta asociación? Porque supongo que a lo mejor no habéis colaborado tanto directamente anteriormente, pero sí habríais oído hablar antes de ellos, ¿no? Claro que sí, pero esto es el principio de algo bonito, porque ya desde el año pasado empezamos a conocerlos, son gente maravillosa, hacen una labor increíble. Estuvimos visitando el día del niño hospitalizado las instalaciones. La verdad que hay que valorar lo que estas personas hacen, porque vamos, es increíble ese jardín que le han hecho, esa zona de estudio. Parece le hace mucho más ameno a esos niños su estancia en estos días complicados que tengan que estar en el hospital. Entonces pues la verdad que si podemos ayudar y poner un granito de arena, pues por supuesto que nos gustaría en esta ocasión y en más ocasiones, siempre que se pueda, colaborar con ellos. Claro que sí. Además, eso es lo que más se ve, ¿no? El jardín de los sueños, que es lo que tienen ahí en el hospital, pero luego tienen una infraestructura en Jaén Capital y en el resto de la provincia para ayudar a todas las familias desde el minuto cero, un acompañamiento, una colaboración, una ayuda que dura prácticamente todo el proceso de la enfermedad, ¿no? Exacto. Y los humanos que son estas personas y cómo te hablan y cómo tratan a estas personas. Muy bien. ¿Vale? Pues María del Mar, enhorabuena por la iniciativa. Vale, muchísimas gracias. Lo que es necesario es que todo el mundo venga y colabore y que vendamos muchísimos menús. Ahí, ¿vale? Está. Me lo apunto. Hay de plazo hasta el día 6 de junio, creo que es, ¿no? Sí, hasta el día 6 de junio, ¿vale? Nos queda tiempo todavía para disfrutarlo. Queda tiempo. Bueno, pues muchas gracias. A ti un saludo y buen día. Buen día, un abrazo. Bueno, pues Juan, habrá que ir al curro. Sí, tengo una visita que tengo que ir con mi señora y creo que con algunos amigos más. Y ya se lo dije a Raquel y a María del Mar que me acercaría. Bueno, tengo la agenda un poquillo apretada ahí ahora, pero en cuanto pueda desliarme, subo. ¿Qué te parece lo que ha dicho la iniciativa? Pues la iniciativa me llama mucho la atención, ¿no? Porque son, la verdad que nosotros cuando hacemos un llamamiento a los chefs, siempre tenemos, cuando para las cenas que hacemos en noviembre, las cenas de gala que hacemos, siempre tenemos la muy buena noticia de que a la puerta que llamamos, de los grandes chefs que llamamos, siempre se vuelcan con nosotros y a día de hoy no hemos recibido un no, ¿no? Vamos variando distintos chefs. En este caso, este año se decidió por hacerlo con cinco chicas, cinco maravillas de cocineras, entre ellas Raquel, Leti, que ya Leticia Navarro, que ha colaborado muchas veces, Monse de la estación, la verdad que y el año anterior, los que estuvieron, que fueron cinco cracks.
que tenemos la ventaja de que contar con todos los mejores chefs de la provincia para llevar a cabo nuestras cenas de gala. En este caso surge de aquella noche, ¿no? Ella, no sé, muy emotiva, yo no estuve por circunstancias que ya sabe todo el mundo, y si no, pues por aquí lo digo, pues tuve la fatal pérdida de mi hija y no pude asistir a esta cena. Entonces, lo que de ahí surge la idea de seguir colaborando con nosotros, ¿no? Y la verdad es que la gente que te conoce, ¿no? Conoce la asociación, pues le toca la fibra y ven que la labor que llevas a cabo es de suma importancia y todo el mundo se vuelca ahí. Cuanto te conocen, los que no te conocen y cuando te conocen más todavía, saben la labor que llevas a cabo y te apoyan, ¿no? La verdad que nosotros orgullosos y agradecidos de que del respaldo que tenemos de la sociedad jiennense, cada día son más y agradecidos, ¿no? Con Raquel y María del Mar tuve el honor, porque fue el día de la infancia hospitalizada, ellas llevaron unos menús para, no solo para los niños hospitalizados, sino para los familiares de los niños hospitalizados, que fue un gran gesto, ¿no? Sin cobrar nada, y fue un gran gesto, y yo me vi en la obligación de acompañarla y a visitar todas las instalaciones de las que dispone Alex dentro del hospital, ¿no? Del hospital, ¿no? Sí, porque luego tenéis los pisos de acogida, luego tenemos los pisos de vuestra oficina, tenemos otro despacho frente al Corte Inglés, ¿no? Y tenemos también un propio despacho en la quinta planta del hospital, que bella, si lo conocieron, porque allí fue donde hicimos el reparto de los platos, y la verdad que se quedaron sorprendidas muy gratamente con lo que habían visto allí dentro de un hospital, ¿no? La gente, cuando le habla, bueno, hemos construido un jardín de los sueños, pero no se imaginan lo que hay, la magnitud del proyecto, ¿no? Y la importancia a la hora de que un niño dentro de estas largas estancias hospitalarias, ¿no? Que pueda salir y encuentre un entorno similar al que día a día tiene en su casa o en su entorno, ¿no? La verdad que, bueno, ahí seguimos en esta línea. En breve arrancaremos el proyecto que creo que comentamos una vez aquí, que es la creación de una sala audiovisual en una parte anexa al propio Jardín de los Sueños, ¿no? Y en breve mantendremos una reunión con el gerente y con la delegada de salud para dar el pistoletazo de salida ya a este proyecto, que estamos ansiosos por llevarlo a cabo. Seguro que será otro éxito más, para que los niños desconecten de estos tratamientos y de estas frías habitaciones, que ya no son blancas, que también nos encargamos, le he quitado de color, que también nos encargamos desde la asociación de darles color a todos esos pasillos y a las propias habitaciones, ¿no? En fin, vamos haciendo cositas para que los niños y las familias pues se sientan tranquilas y que se desconecten un poco de esos tratamientos, ¿no? Claro, es que cuando alguien conoce por primera vez a Alex, pero lo hace de una forma verbal o porque va a alguna actividad que se organiza en favor de Alex o algo así, pues quizás no se hace una idea de todo lo que supone Alex, del trabajo que hacéis. No es una asociación más que ayude a otras personas, sino que vosotros hacéis un trabajo que va desde dentro y va de ayuda directa y de poner en servicio o en marcha pues toda una maquinaria cada vez que alguien llama a vuestra puerta o necesita, ¿no? Nosotros desde el momento del diagnóstico, ¿no? Tenemos la presencia en el propio hospital de nuestra psicóloga, ¿no? Y ahí en el momento del diagnóstico, yo siempre digo, le llamo desde el minuto cero, nos volcamos con la ayuda a nuestra familia, tanto nuestra psicóloga como nuestra trabajadora social, ¿no? En asesoramiento, en acompañamiento. Los primeros días son muy difíciles, ¿no? Las primeras semanas, y luego los tratamientos, los duros tratamientos, cuando los niños se ponen malitos y eso, y pues ahí hace falta mucho acompañamiento, mucha ayuda, ¿no? Y nosotros desde ahí empezamos a trabajar hasta el final, ¿no? Hasta que el niño recibe el alta, y aunque reciba el alta, seguimos dándole nuestro apoyo
psicológico y social, todo el tiempo que sea necesario. Infraestructuras, tenemos también nuestros pisos de acogida, que son una herramienta muy importante, porque cuanto más lejos eres de Jaén, pues más necesarios se hacen, ¿no? Para los desplazamientos. Los niños están debilillos, ¿no? A la hora de desplazarse, pues tienen su propio hábitat dentro de la capital, cerca, muy cerca del hospital. Y ya te digo, y un sinfín de ayudas que hacemos, tanto para desplazamientos como transporte, cuando las familias las tenemos que se derivan por las circunstancias de su patología, o a Sevilla, o a Córdoba, ¿no? O a Madrid, y les seguimos ayudando tanto económicamente como en alquileres si fuese necesario, cuando no tenemos alternativa con las asociaciones hermanas de ALES, ¿no? Que somos 25 a nivel nacional. En fin, que hay mucha ayuda que... Todo esto nació porque un matrimonio, Pablo y Conchi, cuando llegó la enfermedad a una de sus hijas hace ya tiempo, se vieron que no había ayuda por ningún sitio, no sabían dónde llamar, no sabían qué hacer, y su tratamiento empezó más lejos, empezó en Barcelona, creo que fue, ¿no? A partir de ahí dijeron, esto hay que cambiarlo, necesitamos en la provincia alguien que ayude a personas que pasen por lo que ellos pasaron, ¿no? Pues sí, la verdad caso, que en, otra familia, claro. Sí, la verdad que en aquellos tiempos las cosas eran más difíciles, los tratamientos eran más brutales, si permíteme la palabra, que ahora, más lesivos, más y todo era más difícil porque el propio hospital de Jaén no tenía un área para tratar a los niños enfermos de cáncer, ¿no? Entonces ellos emprendieron una lucha muy importante, Conchi, Pablo, Vicente Prieto, que fue otro de los fundadores, creo recordar, y alguien más, ¿no? Eran sí, un grupo de gente. Sí, y bueno, pero por supuesto Conchi y Pablo, que eran los afectados directos en este caso, y emprendieron esta lucha, que bueno, luego cogimos el testigo de los demás, pero que tuvo que ser difícil al principio porque no había infraestructura, ¿no? Nosotros lo que hacemos ya es mejorar lo que tenemos, hemos ido creando cosas y mejorando todo, ¿no? Con reuniones, hay que mejorar aquí, el acompañamiento, hemos mejorado también en los últimos años, que los niños estén acompañados tanto por el padre como por la madre, que eso es importantísimo en esta enfermedad, que sean habitaciones individuales, que hay muchas reivindicaciones que hemos ido haciendo y se han ido consiguiendo. Pero bueno, lo que vamos haciendo es, como te digo, siempre, mejorar. Siempre hay proyectos. ¿Termináis algún? Porque está el trabajo diario de conseguir, como tú dices, muchos hitos, muchos cambios que son necesarios y que se van detectando, que se van solucionando, y luego están los grandes proyectos que cuando marcáis una meta lo conseguís. Ese grande del Jardín de los Sueños, el dotar de color los pasillos y habitaciones de la planta de oncología infantil, ese otro proyecto del que nos hablas ahora. Siempre hay grandes proyectos en mente, en cartera, y cuando se termina uno se comienza con otro, ¿no? Siempre estés trabajando. Claro, si es que lo que mantiene, lo que nos mantiene, tenemos que estar activos. Nunca podemos conformarnos con lo que tenemos, sino tenemos que intentar mejorar lo que hay. Es porque si te estancas, como que tienes que seguir, y si aquí aportas 5 y se pueden aportar 6, pues tenemos que seguir buscando la línea de financiación para que eso sea, porque al fin y al cabo todo el apoyo que damos a la familia, a los niños y a su familia, pues va en pos de su mejora, ¿no? Si alguien está un poco agobiado económicamente y tú le respondes con una ayuda, tanto le facilitas su piso de acogida, o económicamente, si es necesario, le aporte lo que le hace falta, pues imagínate, ¿no? Solo tiene que pensar y centrarse en lo que tiene, en curar a su hijo o a su hija hospitalizado. Entonces lo que queremos hacer es no parar, siempre hay un proyecto por ahí para llevar a cabo, en este caso es este, y en un futuro pues serán otros, que mientras que tengamos la muy buena conexión, siempre trabajamos, y el respeto y la educación que con el que siempre trabaja Alex dentro del hospital, que es el que nos lleva a estar como estamos, porque ahí tenemos que tener en cuenta dónde trabajamos
y con educación y respeto siempre, absoluto. Nunca buscar una foto para ser más importante. No, lo detesto. Yo detesto esa... No te puedes aprovechar de una circunstancia para salir en prensa. No. Si un niño tiene que salir en una foto, saldrá. Pero no hay que buscar la foto lo primero. Lo primero que hay que empezar es por ayudar a los niños y a su familia. Y una vez que estén preparados para la foto, habrá foto. Y si no la hay, no pasa nada. ¿Me entiendes? Al final todo eso es secundario. Pero que lo importante es lo importante. Y tú más que ninguno sabes que la toalla nunca se tira. No se puede tirar. Hay que luchar siempre. Hasta el final. Eso es lo que nos queda. Hay que luchar hasta el final. Ya está, ahí estás tú, luchando por los demás. Ya está. Me siento muy realizado con esto y yo creo que mi hija no me perdonaría que tirara la toalla. Bueno, Juan, gracias por estar aquí un día más. Pues muchas gracias a vosotros por dar luz donde y voz donde no llegamos. Pues a donde haga falta. El domingo nos vemos ahí en Mogón. El domingo nos vemos. A disfrutar de ese pedazo de pueblo que tenéis. Sí. Juan Galera, muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Les Sierra en el 90.3 FM. Multimedia Gienense.